Estamos de regreso en Voces. Marco, hablábamos de los costos. Ya dejamos atrás el tema del costo que tiene que pagar la cultura, ¿verdad? Debido a esta estrecha relación que existe entre los cacicazgos culturales y los grupos de poder en la política. Pero en sí, ya dirigiéndonos un poco más a un público promedio, a un público que a veces puede tener o no tener la intención o el presupuesto de adquirir arte. Existe arte de muchos presupuestos, pero lo que es una realidad es que se vende menos arte en la actualidad. Así es. Y que no necesariamente se debe a la recesión económica. Ha decaído la voluntad de la gente de voltear a ver a muchos artistas oaxaqueños o a diversificar en torno a las galerías en donde se adquiere el arte oaxaqueño, por ejemplo. El costo de la obra en sí no es caro, está al alcance de todos. Te puedo poner un ejemplo de uno de los íconos del arte oaxaqueño. Puedes encontrar una gráfica de él hasta en 7,000 pesos, que no es nada. Estamos hablando de uno de los fuertes del arte oaxaqueño. También puedes encontrar un buen óleo de un formato de 2 metros por 1,5, 100,000, 150,000. Es razonable, porque estamos hablando que es una inversión. Yo tuve la oportunidad de comprar una pieza a un amigo barata, vamos a poner un 2 pesos. Ahorita esa pieza ya tiene un valor de 10 pesos. O sea, es una inversión. Entonces el arte está al alcance de todos. ¿Cuánto amas a tu tierra? ¿Cuánto te amas a ti? Porque somos consecuencia del arte. Yo no me imagino a la humanidad sin arte. Simplemente no estuviéramos acá. Entonces sí, el arte está al alcance de todos. Estaríamos peor. ¿Mande? Estaríamos peor sin duda, ¿no? Cuando menos eso se puede asegurar, ¿no? Sin arte. Imagínate que fuéramos. Yo digo que el arte es la esencia fiel de la evolución del hombre. Celoso, nos ha cuidado nuestra evolución y todavía nos las deja tatuadas en nuestras piedras, muros, en donde quiera encuentras la evolución del arte. Qué tan fiel, qué tanto nos ama esta palabra arte. Ahí es donde encontramos nuestras raíces. Ah, pues la evolución del arte es la evolución de la humanidad misma, ¿verdad? Es la palabra. Existe desde que existimos, ¿verdad? Existe inherente a nuestra naturaleza la necesidad de dejar registro, de tratar de comunicarnos. Es ahí donde las grandes mentes y los grandes talentos han encontrado formas creativas que se han vuelto arte, de dejar este registro de lo que hemos sido a través de la historia como especie, mucho más allá que una expresión solamente estética. Abstracta o estética, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver, es un registro de nosotros. Así es. El arte. Y en este sentido, podemos caer en un tema del que platicábamos fuera de cámaras, desde que hablábamos por teléfono, que es muy interesante para los dos. Yo me confieso fanático, además de las celebraciones de muertos, y partiendo desde el respeto con el que se abordan tradiciones de otros lados, marcando la diferencia abismal que existe entre las fiestas de Halloween y las fiestas de los días de muertos, ¿verdad? Que tienen todo un fondo histórico y espiritual, independientemente del día de la semana que toque. Sí, sí. Es que a mí me causa mucha simpatía y gusto mi cultura, porque somos uno de los países, no 100%, creo que es un 150% surrealistas. De la tragedia la volvemos comedia, nos reímos de ella, platicamos con la muerte. En el panteón de Jojo, ya ves, tuve yo la oportunidad de estar ayer ahí. Andan hasta guitarristas diciendo, oye, no me contratas una canción, que la cruz de olvido, que eso. O sea, fíjate cómo convivimos y lo vemos de una forma tan ligera. Van y cenan ahí con el difunto, a un lado de la sepultura. Entonces, riquísimo. Ya que me recuerdo ahorita a Posadas con sus catrinas, coquetas, siempre muy alegre. Entonces, y Oaxaca, pues no se queda atrás. Ya toda esta información que traemos por genética, pues la seguimos donando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ahí están, Mitla, ¿no? Que era el cementerio de nuestros... El sitio de los muertos, ¿no? Algo exquisito. No nada más de manera arquitectónica, ¿no? Ojalá se pudiera conocer un poco más, de hecho, eso es lo lamentable de este lado del mundo, que no hay registros demasiado profundos o demasiado extensos o descriptivos de cómo era esto antes. Va despacio el conocer nuestro pasado, pero
se sabe mucho ya y se sabe suficiente para estar orgullosos, independientemente de cómo nos tengan algunos, ¿no? En el orden social y en el orden político, hay muchas razones por las cuales debe ser un enorme orgullo ser mexicano. Yo creo que en estas vacaciones largas o semana larga, como le llaman, creo que es prudente que los padres de familia lleven a los hijos a visitar los diferentes altares que hicieron en el centro histórico y en algunos otros lugares, que no solamente en el centro histórico, en algunas colonias, Jojo, Etla, Tlacolula de Matamoros. Es una cosa exquisita, las galerías. Yo tuve la oportunidad, me invitaron el miércoles pasado a una inauguración del taller Rufino Tamayo. Hay cosas verdaderamente hermosísimas. Y no te cuesta un quinto, nada más tienes que la intención y ganas de querer pasar aprender. Por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Acaba de, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, el arquitecto Farid, es oaxaqueño, es de Juchitán, hizo una intervención ahí con flor de muerto, exquisita. No, o sea, llegas, ves los amarillos que de la flor de muerto y los olores que te emanan, y luego unos caminos con veladoras. Riquísimo, totalmente surrealista, pero muy apegado a nosotros, que nosotros no lo vemos como tal, porque es parte de nuestro día a día, pero vale la pena visitar. Por supuesto, no es nada más una manifestación estética, como dices, hay tanto, y empieza como una experiencia visual, por supuesto, o bueno, sensorial, porque también en este caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en celebración de Día de Muertos sin los aromas también, los olores tan característicos de la fecha? Hasta el viento tiene ya un frito especial, le dicen, este ya es frío de muertos, llaman, ¿no? Fíjate, desde la semana previa a la celebración de muertos. Fíjate, ahorita me recuerdas esto, en una ocasión estábamos platicando con el cronista de la ciudad, cuando iniciaba yo a pintar. Él nos contaba que en Tlacolula, el día 2, o sea, mañana es Día de Muertos, de los adultos. Mañana es 2. Entonces, sí. Dice que a las 12 del día se oye un silencio total en el pueblo, que ni nadie, no se oye ni un ruido, y se siente un frío, un aire frío que recorre todo el pueblo. Y en esa hora tienen que prender el copal para desprender la energía que está saliendo en esa hora. O sea, es bien interesante, ¿sabes? Yo me quedé así con la boca abierta. Y sí pasa, y le pregunté a otra persona, sí, sí pasa. Tienes que ir a visitar la Colula para que percibas esa energía que se vive ahí. ¿Sabes? Claro. Bueno, hay un libro, de hecho, me acabas de recordar un libro que le vamos a recomendar mucho al público, que se llama Fandangos y Velorios, que es de doña Josefina Ruiz de Barbotú. Y ella creció en Tlacolula, y hay muchas anécdotas de todas estas. La profundidad con la que se viven las creencias, se vuelven tradiciones, es mucho más que cultura, es mucho más que folclore, es parte de nuestra identidad. Y bueno, conforme nos acercamos al final de esta charla, Marco, yo creo que lo que vale la pena recordarle a la gente es que sí son experiencias culturales, sí son experiencias visuales, artísticas, sensoriales, pero sobre todo son una manifestación de nuestra identidad, como decíamos. Y por eso vale la pena visitar todo esto y ver todo esto y ser parte de todo esto, porque nos hace pensar mucho también. No son solamente cualquier salida y cualquier paseo en una actividad cultural o artística. Es en realidad algo que nos da muchísimo en qué pensar, particularmente recordar a quien ya se fue, ¿no? Así es. Y recordado con mucho amor, a veces que el recordar nos trae ciertos dolorcitos. Bueno, hay que recordar lo bien que se la vivió uno y va, va, va. Y también es momento de pensar en la reconciliación, tanto artistas como sociedad civil, políticos, todos unirnos, conciliar fuerzas para poder sacar a este barquito que se nos está hundiendo por el bien de los hijos, de nuestros hijos, por un estado tan rico en cultura, que es uno de los primeros estados multiculturales que tiene Oaxaca, creo que es el número uno, si no me equivoco. Debe ser. Entonces, tenemos que poner nuestro granito de arena, como decía la Madre Teresa de Calcuta, para que no se hunda este barco. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es siempre un placer, con tus reflexiones, con lo profundamente bien que conoces, además el ámbito cultural y artístico en Oaxaca. Vamos a tener, y te invito abiertamente frente a nuestro público, además a seguir teniendo conversaciones, porque además, bueno, estos tiempos de muertos deben servir, como decíamos y como bien nos platicas, para una reflexión. Y si hay que hacerlo bien, y si hay que estar bien en esta vida, bueno, estos días de muertos deben ser un recordatorio de lo breve y efímera que es la vida misma. Cierto. Y que
¿por qué no entonces estar bien? ¿Por qué no llevarla bien y por qué no llevarla bonito? Pues hay que vivirla a lo máximo. Un segundo, que te quede un segundo, vívelo riendo. Hay que exprimirlo. Marco, muchísimas gracias. Encantadora conversación y nos vemos muy pronto nuevamente. Aquí estamos. Amigos, llegamos al final de Voces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Jorge Marín. La próxima semana tenemos todavía muchísimas conversaciones pendientes en temas culturales aquí en Oaxaca. Noviembre es un mes espléndido para hablar de cultura en Oaxaca. Así que continúo con nuestra programación y el lunes seguimos con estas conversaciones en Voces. Muchas gracias.